colegas trompetistas del mundo. Bienvenidos a la cuarta semana de este programa de fortalecimiento muscular basado en el método de Roger Spalding de 37 semanas. El método se llama doble dog 1 en 37 semanas. Están con nosotros Sebastián Micelis y Jesús Ramírez. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Jesús? La verdad que un placer estar acá de vuelta compartiendo la experiencia y bueno, a ver qué sucede hoy, ¿no? Hola, ¿cómo está Francisco y Sebastián? Expectante por lo que vaya a suceder en esta mera conversación que tendremos. Genial. Bueno, vamos a comenzar, Sebastián. ¿Cómo ha sido esta semana para ti con el programa? Bueno, yo hoy estoy ya en el día 23, ¿no? Esta semana tuve el día 21 y 23. Estoy teniendo mi blog de notas donde voy anotando tanto ideas o cosas que también estoy probando. Me estoy anotando qué boquilla estoy usando porque planeo también cambiar de boquilla en un futuro. Pero bueno, hoy estoy con una boquilla específica que lo voy anotando. Y también lo que estuve probando en estos días fue el retirar el metrónomo. ¿No? En el libro está permitido, dice de hecho que se puede hacer sin metrónomo, por más que está bueno, ¿no? Estudiar a tiempo y creo que es algo aconsejable, pero a veces para poder conectarse con el buen sonido, con la simpleza, a veces necesitamos más tiempo, ¿no? Si estamos atados a tener que hacerlo en un tiempo determinado, puede que ese apuro o ese ritmo que exige el metrónomo pueda ser contraproducente en el tema de dar con la suavidad, ¿no? Dar con, digamos, lo orgánico, ¿no? A veces el cuerpo necesita ir un poquito más lento para dar con el resultado y a veces nos sentimos que todo funciona bien. ¿Y por qué no acelerarlo también y sentirlo más, o sea, acelerarlo? Obviamente que también podríamos cambiar el tiempo del metrónomo y según cómo lo vamos sintiendo, ¿no? Y hay ejercicios que los estoy como adaptando a esa simpleza, ¿no? Esa comodidad. Más que nada para que no se haga tan largo, porque vengo notando que se me estaba haciendo bastante tedioso, ¿no? Me quitaba mucho tiempo de mi día y eso también me producía demasiada fatiga, no estaba obteniendo los resultados que sí empecé a obtener cuando quité el metrónomo y dejé que sea todo un poquito más orgánico y leerme a mí más, ¿no? Leer el cuerpo, leer el sonido y tratar de surfear la ola, como quien diría, ¿no? Genial. Bueno, fíjate que yo sí uso el metrónomo, o sea, del análisis previo que hice, a mí me resulta muy bien con el metrónomo, porque yo también estoy leyendo el cuerpo, como tú dices, empecé a hacerlo precisamente en esta semana, porque yo lo estaba haciendo seguido, ¿ok? Esperaba solo el tiempo de descanso reglamentario que dice allí en las instrucciones. Solo uh-huh. que ahora empecé a descansar más, me siento cansado y paro y luego sigo pero con el metrónomo. A mí me parece, en mi caso me gusta con el metrónomo porque como que me prepara ya para cuando tenga que tocar una partitura al ritmo, todos los músculos, toda la coordinación de movimientos funcionen al ritmo que me exija una partitura, no sea tan libre de lo que yo vaya sintiendo, sino que adapte todo a lo que tengo que tocar desde esa perspectiva, ¿no? Pero hice igual que tú con respecto a escuchar más a mi cuerpo. O sea, si sentí cansancio, es muy importante lo del asunto de dejar circular la sangre hasta que los labios se sientan otra vez con comodidad de vibración. Jesús, ¿nos puedes hablar un poco acerca del cuerpo, de escuchar al cuerpo cuando estamos tocando? Sí, porque fíjense, ya lo hemos repetido y lo hemos dicho varias veces, el cuerpo puede ser considerado como el inconsciente y el cuerpo siempre habla, el cuerpo no miente, como lo habíamos dicho, el cuerpo no miente, jamás miente. Y cuando estás agotado, si quieres exigirle mucho más al cuerpo, tarde o temprano te pasa factura. Por ahí escuché en un momento determinado que uno de sus colegas tenía adormecimiento, se le dormían los labios y sin embargo continuaba. No estaba escuchando su cuerpo. Si se le está durmiendo los labios,
es porque no está fluyendo la sangre, la circulación se está deteniendo en algún lado y forzar el cuerpo puede ser contraproducente, aunque también he escuchado y he leído por allí que hay personas que recomiendan que se continúe porque está bien que se le duerman los labios. Para mi entender, no está bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hablando. Prestarle atención al cuerpo, prestarle atención a ese inconsciente. Y además tenemos la triada, cuerpo, lenguaje y emoción. Ese cuerpo afectado está afectando el lenguaje externo e interno, lo que yo me digo, y está afectando mi emoción. Y por lo tanto, va a afectar al resultado que yo quiero alcanzar, que en este caso es, por ejemplo, lograr el sobreagudo o lograr algo en un momento de práctica. Eso es lo que yo pudiera adelantar. No sé qué me dicen ustedes al respecto. Sebastián. Sí, a ver, esto de leerse constantemente, para empezar, esto de que se adormezca, no, por favor, que hay que mantener sí esa sutileza en el labio, no perder de vista, yo le llamo ese, como si fuese un terciopelo, una sutileza, ¿no? La puntita del labio, el punto de vibración, que esté lo más sutil posible, y eso hace que siempre tengamos una sensación constante, ¿no? Es el punto de control. Si perdemos ahí las sensaciones, nos desconectamos con lo que controla la calidad del sonido. Fíjate, Sebastián. Disculpa, Sebastián, fíjate, lo que pasa es que el adormecimiento a veces lo confundimos los trompetistas porque le llamamos hormigueo. Cuando sentimos hormigueo, ese es el adormecimiento, ¿no? Entonces nosotros, hay una pequeña... Hay un pequeño bache allí en cuanto a eso, ¿no? Porque tal vez en otras zonas del cuerpo uno reconoce, o sea, si estás mucho tiempo sentado en X posición y tienes alguna cosa allí en la circulación, puede que se te duerma una pierna y lo reconoces, pero a nosotros, aquí cuando sentimos hormigueo, a eso se refiere, ese es el adormecimiento. Ok, pero es verdad que a veces nos extralimitamos, se adormece el labio, claro, y ahí para, ya... Para llegar allí, ¡wow! Sí, ahí tenemos un problema. El hormigueo cabe perfectamente en lo que nos está diciendo Jesús. Ok, si lo sentimos, ok, no te va a pasar nada. Procura no sentirlo, o sea, procura no llegar a ese extremo. Y si lo sientes, ¡para! ¡Para! Y dejar que circule de vuelta y se recupera. Sí, sí. Yo quería agregar el tema, de así como están los descansos y está este tema de hacerlo más lento, también hay algo muy interesante que noté, ¿no? Quitando el metrónomo, que uno puede lograr una cierta inercia, ¿no? En el cual también, no por acelerar en sí, pero por ejemplo noté en el ejercicio en el que hay que repetir 4 veces la flexibilidad, noté que si lo hago más rápido y hasta si meto menos descansos, se une mucho más fácil todo el registro y creo que ese ejercicio sirve para eso, sirve para alinear. Cuando lo hacía muy lento y a metrónomo, me notaba un poquito tosco y haciendo un movimiento demasiado mecánico. Pero cuando le quité el metrónomo y vi que a una velocidad mayor encontraba una cierta inercia, empecé a jugar con el pensamiento de repetir varias veces hasta que suene bien. Y llegó un momento en el cual no tenía que repetirlo 4 veces. Lo repetía una vez y ya sonaba bien, hasta un punto que lo hacía una pequeña flexibilidad y ya sentía la facilidad y la inercia, ¿no? A tal punto que pude reducir muchísimo el tiempo de ese ejercicio y lo pude alinear con todo mi registro muy fácil. O sea que eso de leerme a mí mismo, en este caso me permitió entrar, la palabra es, en un estado de agilidad e inercia. Genial, genial. Jesús, fíjate que esto que está diciendo Sebastián lo podemos enlazar con lo que tú dijiste, ¿no? Cuando no escuchamos al cuerpo, fíjate que Sebastián escuchó a su cuerpo y le ha ido muy bien, siente esa agilidad, entonces logra cierto estado emocional al momento de estudiar. ¿Cómo podemos, Jesús, gestionar esto? ¿Okay? O sea, porque si no estamos escuchando el cuerpo, ¿okay? Y comenzamos a escucharlo, pero aún persiste la emoción que nos quedó. Ejemplo, estoy tocando, no me está fluyendo las cosas y empiezo a sentirme mal. O sea, me siento frustrado tal vez, sí, con un cierto desagrado. ¿Cómo podemos gestionar esto para recuperar
un estado emocional conveniente mientras estemos estudiando. Precisamente, el primer paso y el más urgente es respiración. Mm. Ubícate en tu respiración, porque la respiración, los lóbulos, los bulbos olfatorios, es una de las entradas al sistema límbico. Atención, nariz, bocas y genitales son entradas a los puntos emocionales. Eso es importantísimo. Fíjense lo que estoy diciendo. Nariz, bocas y genitales son puntos de entrada al área emocional. ¿Y los trompetistas con qué tocan? Tocan con habíamos dicho que utilizan los labios, la nariz, pero habíamos dicho que trabajamos con todo el cuerpo. Entonces es importante ubicarme en la respiración. En ese caso, me ubico en mi respiración. ¿Y qué hace eso? Inmediatamente conecto con mi cuerpo. La idea es conectar con el cuerpo. ¿Y para qué? Para traerme al momento. Y cuando me traigo al momento, al presente, ya yo puedo registrar y me ubico en qué parte del cuerpo tengo la sensación. Y hay algo que no falla. Algo que no falla es respiración, cierro los ojos y enfoco mi atención donde tengo la afección. Sea un dolor de estómago, sea un dolor de los labios, sea adormecimiento, un dolor de cabeza. Y eso funciona. Me ubico, presto atención donde tengo esa afección. Primer paso, respiración. ¿Por qué? Porque si yo tengo experiencia en manejo emocional es diferente. ¿Por qué? Porque ya yo sé qué hacer en mi técnica, identifico la emoción, me ubico en la emoción, sé qué hacer dependiendo de la emoción. Pero si no tengo ese conocimiento, sencillamente me voy a lo primal, a lo primordial, que es la respiración. Respiración, sentir el cuerpo, cierro los ojos y ubico mi atención donde tenga esa afección. Eso se los puedo regalar. No sé si eso les sirve. No sé si logré explicar. Sí. Sebastián, Francisco, sí. ¿Logré explicar eso? Yo puedo agregar algo muy interesante a esto. Hay ejercicios, ¿no? Y hay cosas que está bueno tener en cuenta cuando estamos tocando. Es verdad que para dar con la nota, para dar con lo que le tenemos que dar al ejercicio, digamos, ¿no? Tenemos que estar en un estado de conciencia pleno, ¿no? Tenemos que estar calmos y observar, en este caso, el sonido. Y hay algo que sucede, que es un error muy común. El trompetista se le dice siempre llénate de aire. Y por lo general cuando tocamos notas, cosas difíciles y tocamos agudos, por ejemplo, no se utiliza tanto aire. No se gasta mucho aire. Entonces el problema suele estar en que nos llenamos de aire, no gastamos nada de aire y volvemos a tomar aire. Y ahí no ingresa oxígeno, porque ya está todo viciado el aire. Entonces empieza a aparecer una angustia en el pecho y empiezan a venir los problemas. Entonces tomamos aire de vuelta, creemos que nos falta aire y en realidad lo que tenemos es mucho aire viciado, mucho aire donde la química no es la correcta. Entonces, ¿cómo administrarlo por medio de la respiración? Vaciándose, quitamos todo el dióxido de carbono, todas las toxinas, las liberamos y solamente soltando, incorporamos aire fresco. Que eso nos permite tener un estado de conciencia pleno, donde estamos calmos, donde podemos observar lo que tenemos que observar en el ejercicio, y borramos toda angustia. Cuando sentimos angustia, me vacío a cero. Y dejo entrar aire fresco. Eso, para mí, es volver al centro. Y desde ahí puedo estar así, superando cualquier conflicto. Y está todo en no perder la cabeza. Genial, buenísimo, Sebastián, buenísimo. Sí, de hecho, es recomendable, aún si tenemos un buen estado emocional en el momento, ¿no? Si no es el caso que le pregunté a Jesús, si estamos bien, bueno, nos sentimos bien, en vaciarse antes de volverse a llenar, ¿no? Yo antes utilizaba quedarme con un cuarto, ¿no? Con un cuarto de aire, ¿ok? Para no vaciarme por completo. Pero últimamente Jesús tal vez nos pueda dar luces con esto, ¿no? O sea, yo no sé si realmente uno se queda sin nada de aire. O sea, yo no lo sé físicamente hablando. Sí, la sensación de quedarme
sin aire, ¿ok? Para volver a recargar, no quedarme, por lo menos tener la sensación de no quedarme con nada, por eso que tú dices, porque uno se queda con el dióxido y entonces recarga encima de ese dióxido y bueno, eso trae sus consecuencias. Jesús, realmente nos podemos vaciar de aire, tú nos puedes, ¿sabes algo al respecto? Tengo entendido que es una percepción, más no es posible. Siempre tienes oxígeno allí adentro, ¿no? Tengo esa información. Genial, genial, buenísimo. Entonces, yo quiero compartirles lo que a mí me sucedió en esta semana con el programa. Yo voy un poco más adelante de lo que estoy montando, por supuesto, ¿no? O sea, para no ir al ras, ¿no? Para no ir corriendo montando los videos. De todas maneras he tenido que correr a veces, ¿no? Entonces, el día, voy ahorita por el día 31, me corresponde mañana. Ayer hice mi día 29. Y allí el día 29 es el acto 2. ¿Okay? Y en el acto 2 cambian las cosas, cambian para bien en cuanto a que uno usa un poco menos de tiempo, ¿okay? es más relajado el completar todo el ejercicio y se rinde más, o sea, se rinde ya, ahí se empieza a ver el trabajo muscular que hemos hecho en los 27 días anteriores, 28 realmente, en los 28 días anteriores yo comencé a percibirlo. Yo como estoy haciendo este cambio de embocadura, estoy un poco más sensible a cualquier cambio, a cualquier rasgo de avance, ¿no? Porque cuando uno cambia la embocadura se destruye todo, sonido, resistencia, todo. Entonces, estoy percibiendo una gran mejora cuando uno va al acto 2 del libro, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles que esto fue lo que me sucedió. Todavía tengo un poquito de sucio en el sonido, cosa que considero normal por el cambio de embocadura, ¿no? O sea, porque hay sectores de mi labio que no estaban acostumbrados a trabajar, ¿no? Entonces, ahorita yo los estoy poniendo a trabajar y ha ido mejorando. La mejora de ayer fue sustancial. Con respecto a los ejercicios físicos, me estoy sintiendo muy bien anímicamente, ¿no? O sea, y quiero que Jesús nos diga anímicamente. Estoy haciendo mi serie de ejercicios antes de tocar. En mi caso, yo estoy caminando, ¿ok? A veces troto un poquitico, ¿no? Porque no estoy acostumbrado a trotar en los últimos años de mi vida. Entonces, estoy caminando y estoy haciendo algunas flexiones, algunos abdominales. Muy progresivamente voy avanzando y me estoy sintiendo muy bien anímicamente. O sea, mi foco de atención ha mejorado también bastante. Y quería que Jesús nos dijera un poco acerca de esto, ¿no? Y tú, Sebastián, también nos compartas si has estado haciendo los ejercicios físicos antes de estudiar el programa. Jesús, yo siento que es la... se están oxigenando mis células con el ejercicio, ¿no? Pero podrías hablarnos de los ejercicios físicos, el impacto que tiene y lo importante que es para nosotros el ejercicio físico. Volvemos a lo mismo, precisamente. Si yo trato y limpio mi templo, que es mi cuerpo, por analogía y añadidura, el resto va a seguir. Es tan importante la oxigenación del cuerpo. Es tan importante, digamos, el hábito de mover el cuerpo, que de alguna manera va a impactar, como ya dijimos, en la emoción y en el lenguaje. Pero el ocuparse del cuerpo es ocuparse de lo básico del cerebro reptiliano. Es ocuparse de la supervivencia. Por eso que es tan importante la rutina del físico. Y me gusta mucho este método, entre muchas otras cosas que he estado leyendo. Yo no soy músico para nada, pero es que me gusta mucho porque le rinde pleistesía a lo físico. Incluso todo lo demás está montado sobre lo físico. Si no estás bien físicamente, por supuesto, no vas a estar bien ni vas a tocar de una manera exitosa como lo quieres hacer. No me quiero extender, solo voy a insistir, importante de ocuparse de lo físico. Y ocuparse de lo físico puede ser algo muy sencillo. Pueden ser pequeña calistenia, pueden ser movimiento como del chikung, puede ser movimientos del yoga, puede ser caminar
con los pies descalzos sobre la grama, sobre la tierra. Eso es impresionante y científicamente ya está probado cómo se puede adquirir mucha energía y vitalidad caminando, nada más que 5, 6, 8, 10 minutos con los pies descalzos. Es decir que la parte física es sumamente importante y sobre todo en este método. Genial. Sebastián. Sí, también, sí, lo que es ejercicio físico, así como que no estuve muy, pero sí lo que tengo la rutina y la costumbre de hacer es de estirar mucho. Y tengo muchos momentos en el día donde estiro todas las partes y pongo en movimiento. Necesito estirar varias partes. De hecho, me pasa muchas veces que se me tensa el cuello por sostener la trompeta, el hombro, y estos videos, ¿no?, que compartiste el otro día, Fran, sobre el masaje de toda la zona muscular, ¿no?, de la embocadura. Bueno, yo lo extiendo además al cuello, lo extiendo a los hombros, a los pectorales, intercostales. Trato, sí hago mucho movimiento porque noto que necesito que esté ágil. Me falta seguir sumando, porque algo hago, pero tengo que admitir que tengo que sumar una caminata, una trotar un poco, o esto de las flexiones. Pero el estiramiento lo hago y noto mucho beneficio. Esta circulación de la sangre también sucede desde ahí. Y bueno, hay muchas tensiones que se producen porque son movimientos, la trompeta a veces muy, muy rígidos. Y si no metemos, no aflojamos, y no hacemos tanto en el calentamiento como en el enfriamiento, poner en movimiento estos músculos cuesta luego cuando estamos tocando, ¿no? Se pone rígido. Exactamente, momento de decirle a todos los colegas que nos están viendo que es importante que si tienen tiempo sin hacer ejercicios físicos, consulten con un profesional de la salud para verificar que todo está bien, ¿ok? Y que cuando vayan a hacer los ejercicios, se preparen una sesión, si es posible, con un profesional del área, si es posible, ¿ok? Estén siempre utilizando el sentido común, yendo de menor a mayor, ¿ok? Sin forzar lo mismo que estamos aplicando en el método, bueno, lo mismo lo aplicamos para el físico. Escuchen su cuerpo, si les duele, paren y dejen que el cuerpo se regenere. Y vuelven otra vez, disminuyen un poco y así van aumentando progresivamente. Es muy importante esto. Entonces, bueno. No hemos tocado un punto, pero en alguna oportunidad sería conveniente tocarlo, que es el de la alimentación. Señores, eso es importantísimo. Sí. La parte de la alimentación. Sí. Y sobre todo ustedes que están trabajando con esa energía del aire. Pero eso se tocará en alguna oportunidad, incluso si sería posible incorporar una nutricionista que nos hable 10, 15 minutos sobre esto, porque eso es, para mí, es vital, la parte de alimentación y la de ingesta de líquido. Sí. Eso es sumamente importante. Eso hay muchos trompetistas que hablan. Hay muchos trompetistas que hablan de tener un vasito de agua al lado de cuando uno estudia para mantenerse hidratado y el contacto sea. Sí. Ok. Y la alimentación previa, ok, y todo lo demás. Pero bueno, de eso podremos conversar en alguna oportunidad. Antes de terminar, ya nos quedan 3 minutos, Francisco. Sí, genial, genial. Buenísimo, sí. Yo ando en esto de la alimentación ahorita porque tengo unos cuantos kilos de más y lo estoy enlazando con el programa. Porque es importantísimo, muy muy importante. Estoy viendo a mi niño, los que no saben lo que es el niño, por aquí les voy a dejar el link, no sé si es por aquí o por aquí, para que vean ese video donde Jesús nos habla del niño. Si el niño, Jesús, tú nos dirás rápidamente, ¿no?, ya para terminar, pero si nos puedes dar un comentario, ¿no?, que estaba precisamente hoy tocando este tema con mi esposa, que el niño, pues si uno deja que el niño vaya solo por ahí, el niño se traga la nevera. Ah, mira, no, yo quiero dulce, quiero esto, quiero aquello, quiero... Y el niño, entonces, es importante que el niño vaya con el adulto ahí, que me conviene, que vaya con el padre para satisfacerlo, sí, pero hay que darle una satisfacción, pero no hay que dejarlo suelto. Dinos rápidamente algo de esto y vamos terminando. Importante, ¿no? Bueno, sí, precisamente, como el niño es nuestra parte de la personalidad, que es el deseo, lo sentido y lo que quiere de la vida, si lo deja suelto, se vuelve goloso y glotón. Entonces, o se va hacia a un alimento específico y por lo tanto, esto va a tener impacto a nivel físico. ¿Eh?
precisamente. Pero de eso podemos hablar en una oportunidad cuando incorporemos a la nutricionista, porque a mí me parecería interesante, porque fíjense, ¿qué estamos haciendo? No estamos tratando, lo estamos haciendo. Estamos incorporando la integralidad de la persona, y la persona integralmente es cuerpo-mente. El trompetista es cuerpo-mente. Entonces es importante esa integración que estamos haciendo en la actitud, en la aptitud, en su, digamos, espacio, en su entorno, en sus áreas, en su zona de confort, en su zona de disconfort. Toda esa integración es la que estamos haciendo en este momento. Y no estamos tratando, lo estamos haciendo. Mira, yo le doy las gracias a ustedes, ¿verdad?, por este live. Me gustó bastante, independientemente de lo que haya sucedido. Tenía que suceder por lo que fuere. Y le doy las gracias y los saludo. Que pasen buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Francisco. Un placer, realmente, un placer, Jesús, también Francisco, muchas gracias por nuevamente invitarme, y siempre se aprende, siempre seguimos creciendo con este tipo de cosas, así que agradecido nuevamente. Genial, yo le agradezco a ustedes compartir estos momentos y esa valiosa experiencia y conocimiento, y bueno, estamos en contacto, vamos a seguir haciendo estos contactos que son tan maravillosos y enriquecedores para mí y para todos los colegas que nos están viendo. Un gran abrazo para los dos, muchas bendiciones y bueno, estamos en contacto. Adelante, colegas, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un placer. Un placer.